ampliación del río Ranchería es una idea de la empresa Cerrejón, que la ha plasmado en un documento de resumen y a partir del cual el Ministerio del Interior ha empezado a acompañarla en un proceso de consulta previa. No obstante, la desviación del río Ranchería no es un proyecto, no hay una solicitud radicada expresamente en el Ministerio del Interior en relación con la licencia ambiental. Es decir, una de las grandes preguntas que se formula a la comunidad es sobre qué están consultando. Lo que ha habido es una gran conmoción social frente a esta idea, frente a esta propuesta que está acompañada pues, de presiones a la comunidad, que está acompañada de fracturas en las comunidades, de divisiones muy nocivas a la cultura y al tejido social, y que en este momento no se sabe qué es lo que va a suceder en la medida en que el Estado y empresa pues, todavía no han sido claros con la comunidad sobre si lo que se pretende es desviar el río, hacer tajos a los lados o acceder a lo que piden las comunidades, y es de que el río no siga siendo manipulado y el río se deje donde está. Las comunidades denuncian que lo que se ha llamado consulta previa en La Guajira ha sido un proceso que no es libre porque está acompañado de presiones e intimidaciones. Presiones que van desde las llamadas de familiares que están con la empresa a los que están en la resistencia, o el riesgo de que algunos de las personas de la resistencia o familiares que tienen empleo en la empresa lo pierdan. No es previa porque ya se han hecho los negocios y la infraestructura está adecuada para la explotación del carbón, desde la ampliación del puerto de Puerto Bolívar hasta otro tipo de infraestructuras que requeriría la explotación de ese carbón que está debajo del río. No es informada porque, como lo confiesa el mismo Ministerio de Medio Ambiente, no hay licencia, no hay solicitud, no hay radicado un proyecto, entonces está haciendo una consulta sobre algo que nadie sabe qué es. No es de buena fe en la medida que las comunidades se sienten utilizadas en todos estos trámites. No es una consulta que va a respetar la decisión de las comunidades porque así les ha sido anunciada, es decir, está predireccionada para que la gente diga sí y valide lo que ya las decisiones que ya han sido tomadas sobre su territorio.